Bueno, hola, ¿qué tal? El día de hoy. El portal ya no funciona. Algo va mal. El portal ya no funciona. Algo va mal, bueno. Hola de nuevo, el día de hoy, como les decía, vamos a estar retomando nuestros videos del Prince of Persia. Habíamos quedado en la última parte aquí. En el portal que nos permite viajar en el tiempo después de haber derrotado a Shadi, eso creo que fue nuestro último video. Una damisela en apuros, creo que se llamaba, donde nos encontramos por primera vez con Kailina y derrotamos a Shadi. Bueno, si no estoy mal, este portal se activa con esta secuencia de estos botones aquí en la pared, pero no encuentro cuál es el primero. Oh, ninguno quiere funcionar. Este es el primero. Esto sería este el segundo. No, le embarré. Tenemos que volver a empezar. Bueno, voy a agregar los controles. Listo. Va primero aquí, seguro este es el segundo, sí. ¿Será este el tercero? No, lo embarré. Entonces volvemos a empezar. Uno aquí, dos aquí. Y debe ser acá el tercero. Y tenemos el cuarto. Y aquí podemos viajar en el tiempo. Bueno, no había podido volver a grabar. Había estado... A ver, has ganado el ojo de la tormenta. Este poder ralentiza el tiempo sin que a ti te afecte. Consigues una gran ventaja durante unos segundos. Pulsa R para activarlo y otra vez para desactivarlo. Ah, bueno, este ya sé. Ya recordé este poder. ¿Cuál es? Es como detener el tiempo. Entonces, a ver. El de regresar en el tiempo. Hundimos R y lo mantenemos presionado. Y nos regresamos. Ajá. Y me consumió la arena del tiempo igual. Y este otro lo que hace es... Aquí. Miren cómo se Bien, detiene todo. parece que he vuelto al presente. Al menos ya sé cómo funcionan las cámaras. Y si presionamos R, se desactiva y también nos consume una arena. Sí, ya aprendimos cómo funcionan las cámaras con estos botoncitos aquí. Bueno, no vamos a guardar aquí porque pues no tendría sentido. Vamos a continuar. La misión que tenemos es llegar a la cámara del reloj de arena. En el pasado. O sea, tenemos que volver al pasado, ¿ok? Y estamos de nuevo en el presente. En el pasado y susurro. Listo, vamos allá pues. Les decía entonces que... Sí, había pasado ya creo que han pasado 2 semanitas, ya un buen tiempito que no había podido subir ningún video ni grabar nada. Porque, bueno, estaba haciendo varias cositas. He estado acomodando mi setup. De hecho, he comprado varias cositas nuevas. Y pues estaba organizando todo mi puesto. Compré un nuevo monitor, nuevos periféricos y pues no había tenido tiempo para continuar grabando porque tenía que organizar esas cositas primero. Y adicionalmente a eso también he estado trabajando en la personalización del canal. Si se fijan ahora, pues hay más detalles. Dentro del canal para darle una mayor identidad. Entonces eso también me ha llevado tiempo y...
Y aquí creo que vamos a tener que utilizar el nuevo poder. Si no, no vamos a alcanzar. Y bueno, pues todo eso me ha llevado un tiempito. No. Ah, ¿qué hiciste? Ahí está. Y aprovechemos lo que queda y matemos a estos mamarrachos. Y bueno, eso es la historia. Pero aquí estamos de nuevo. De hecho, este es el primer video que estoy haciendo, estrenándolo todo, estrenando todas las cosas nuevas. El Dahaka, por primera vez. Se ve feo, la verdad. Quizás hay una versión remasterizada, se vería más elegante. Bueno, la jaca no es que nunca haya sido bonito, ¿no? Pero quizás los efectos no le... Hoy en día pues ya no le hacen ver muy bien. Bueno, aquí como era para bajar. Creo que es por acá. ¿Será? Ay, no recuerdo. Sí, creo que es por aquí. Y bueno, les comentaba que estoy estrenando en este video pues todas las cosas nuevas que compré. Quizás haga un video más adelante para el canal de mi setup, cómo lo tengo armado, las cosas que tengo configuradas. Pero bueno, por el momento vamos a continuar aquí con el Prince of Persia. Que si no estoy mal, esta va a ser nuestro primer encontronazo con el Dahak. A ver aquí, ¿cómo es esto? Allá adelante, ¿o qué? Uy, casi que no. Pista periférica. ¿Qué pasa? ¿No sube? No, no sube. Ah, listo, yo creo que es allá enfrente. Bueno, y se vino la música. Y vamos, pues. Pocas espadas se igualan a la mía. No sabéis hacer. El dolor produce un gran placer. Opa. Mientras podáis, necio. No puede ser. No me gustan estas mamarrachas, ¿no? ¿No sabéis hacerlo mejor? Pero... puros como jaláis. No hay lugar para vos en esta isla. De hecho estoy manco. No hay lugar para... Vamos para abajo. Uy, si sí, detesto estas viejas. Opa. No deseo haceros daño. Tenéis dos op...
Abajo. Ay, qué fastidiosos que son. Bueno, listo. Aquí tenemos que ir hasta... Y aquí, bueno, yo siempre me caigo en estas partes. Ah, no puede ser. Vamos, vamos, vamos. Salta, salta, salta. Uy, ¿qué pasó? Y aquí creo que saltamos, correcto. Muy bien. Cambiamos de vista y aquí sí vamos a guardar. Bueno, listo, quieres guardar, sí. La mano negra del destino. Listo, perfecto. Creo que aquí vamos a viajar de nuevo. ¿Cómo es que es esto? ¡Ay! El Dahaka. Me ha encontrado. Ay, a correr se ha hecho. No, 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 no. Oh, upa. Salta, vamos a hacerlo de una. Salta, salta. Muy bien. Corre, corre, corre. ¿Pero qué es esto? Síguele, síguele. Y para abajo se ha dicho. Venga para acá. Bueno. Sí, aquí estoy recordando que hay otro detalle. Al aire. Muy bien. Creo que aquí vamos a salir de nuevo al... miren que en los primeros videos. Esto es cerca de la entrada de la fortaleza. Vamos a volver a salir a esta... A como, no sé cómo llamar a este puente, a esta... A ver. Sí, para regresar en el tiempo de nuevo. Ajá, que en los primeros videos nosotros... Bueno, voy a ir por arenas. Ya habíamos pasado por aquí antes. No hay arenas, no hay arenas, arenas, arenas. Siempre entre más mejor. Que si no estoy mal, en este lugar entramos después de derrotar al cuervo. Y justamente en ese lugar donde derrotamos al cuervo está la primera mejora de vida. Que es mucho más fácil adquirir esa mejora con este nuevo poder. Aquí va el Dahaka de nuevo. Vamos, 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 vamos. Cerca. No puedo cruzar el agua. Seguro que eso me resulta útil. Ah, ahora tiene... Todo tiene sentido.
No puede cruzar el agua. Bueno, listo. Esta fue nuestra primera olla del Dahaka. Creo que aquí yo viajo de nuevo al pasado. Ajá, estoy, miren, en la entrada de la fortaleza. Y ya puedo continuar con la misión hacia la cámara. Pero bueno, vamos a guardar aquí por hoy. Creo que vamos a dejar el video hasta aquí. Y en un próximo retomamos desde aquí para continuar con la partida. La mano negra del destino. Vamos a guardar en este punto. Y bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Y no olviden suscribirse o dejarme en sus comentarios cualquier sugerencia de otros gameplays o de otros videojuegos o de los que estamos jugando en particular, si les gustaría ver algo adicional. Entonces, hasta la próxima.